Bueno, dámelo, okay, Iván. Bueno, somos muchos los afectados, algunos afectados con crédito UVA, otros con créditos hipotecarios, que la cuota se ha elevado más del 30, 35, llegando hasta el 40% del quite de nuestro sueldo. Por ejemplo, a mí el banco hoy por hoy me saca un monto de 60.000 pesos por mes. Y quiero aclarar que en el Congreso, en la comisión que se reunieron la última vez en la provincia de Buenos Aires, tanto el Banco Central como el Banco de la Provincia, todos los que se reunieron allí, dijeron que ellos no ven la problemática debido a que no hay morosos. Y yo le quiero aclarar que no va a haber morosos porque el banco te debita automáticamente sin tener piedad de los trabajadores asalariados, como son los docentes, los empleados de salud, los municipales. ¿Usted empezó pagando cuánto dinero de cuota? Yo comencé pagando 6.000 pesos, más o menos creo, 6.000 pesos en el año 2018. Mi crédito termina en el año 2024, a mediados de año. Así que imagínate, esto a mí me causó un daño psicológico, porque no podés dormir, porque sabes que el próximo mes vas a tener mucho menos de lo que, por más que te aumenten el sueldo, por debido a la inflación que hay, especialmente acá en Catamarca, que los sueldos están estancados. Bueno, así también nos va, y eso nos afecta psicológicamente, dañando nuestra salud, afectando a familiares, que no podemos llegar a fin de mes. ¿Cuántas son las personas afectadas con esta modalidad de créditos UVA? Y son más de, no sé, en Catamarca serán, ¿cuántas serán? Más de 4.000 personas. ¿Hicieron algún tipo de presentación? Mira, hay presentaciones que hicieron en forma individual algunas personas porque han presentado por abogado. Acá nosotros tenemos un grupo que somos como 150 personas a 200 personas, porque la verdad que no me puse a contar bien, pero es lo que estadísticamente nos pasa la administradora del grupo. Hicimos notas, vinimos acá para hablar con el gerente, Aparicio es, ¿no? Sí. Gerente del banco, y él nos dio, se lavó las manos, porque ustedes saben que el banco nunca va a perder. Yo le dije que podría... ¿Qué respuesta le dio el gerente? El gerente nos dijo que ellos lamentablemente no tienen la solución, que esto escapa y que esto es algo netamente político, que es una ley que la tiene que analizar el Congreso y determinar así la justicia para que se convierta en pesos. Pero nosotros vimos que en otras provincias como Misiones, en el caso de Mendoza, el gobierno provincial se ha puesto la mochila de este problema, que es un problema de todos los trabajadores de Catamarca, mayormente, y en esas provincias se ha solucionado, se ha como absorbido para cada... a ver cómo te explico, para la provincia, como que absorbió esos créditos para solucionarle a las personas de ese lugar.